¿Cómo les va? Le damos la bienvenida. Estamos otra vez en la pantalla de CCC. Te invitamos a que te quedes en esta media hora para compartir un nuevo programa de esto que es Lules TV para vos. Y como todos sabemos, el club de San Isidro de Lules, estamos hablando del club de fútbol, se llama Almirante Brown. Y hace unos días atrás se llevó a cabo una cena donde realizaron la presentación del nuevo diseño de la camiseta que van a lucir sus jugadores. Estuvimos junto a Lules TV y pudimos dialogar con autoridades. Muy buenas noches, Intendente. Un placer tenerlos con nosotros en nuestro programa de Lules TV. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, usted bien lo decía. Creo que es una noche espectacular, una noche del deporte, una noche aquí en el Club Almirante Brown, donde se va a hacer la presentación de lo que es la nueva indumentaria que va a tener los planteles de fútbol y tratando de mostrar con todo el periodismo todo lo que hace este club por el deporte, por los jóvenes, por los niños aquí en nuestra ciudad. Importantes obras se están proyectando para lo que viene para esta gran institución de Tucumán, ¿no? Así es, tienen, digamos, obras importantes que ya han empezado, un subsidio que le consiguió la diputada Miriam Gallardo, por el cual se está haciendo una cancha de pad y le hizo unos trámites a través de la lumbrera para conseguirle, para hacer un hospedaje. Así que ya hay materiales que han sido donados y que en el corto plazo van a empezar con un proyecto muy ambicioso que tienen los dirigentes para hacer este hospedaje aquí en el Club Almirante Brown. Bueno, ¿qué es lo que espera de esta noche aquí? Con amigos, seguramente con gente muy conocida. Realmente algo muy lindo, ¿no? Esta noche. Sí, una noche de camaradería que podemos estar compartiendo un poco más distendido, viendo los avances de las obras que han tenido en el club y bueno, y poniendo siempre el compromiso de seguir trabajando por el deporte, gracias con el apoyo que contamos del señor gobernador José Alperovich, quien hace posible que la intendencia camine y que tengamos presencia en cada uno de los clubes, dándole una mano en la parte económica principalmente y que ellos nos devuelvan con la contención que hacen de todo este gran grupo de niños y jóvenes dentro de sus instalaciones. Es una de las maneras de apoyarlo es asociándose, colaborando con la comisión directiva. Las colaboraciones no tan solo pueden ser económicas, sino muchas veces las colaboraciones de idea, de saber que uno puede contar con alguien que lo apoya y lo ayuda, son muy importantes. Acá nos conocemos todos, así que siempre es importante apoyar a la comisión. Y otra manera más de apoyarla es trayendo a nuestros hijos a que puedan practicar deporte dentro de este club. Muchas gracias, Intendente. No, gracias a usted. Nos hemos reunido, yo digo, con el pretexto de mostrar la nueva indumentaria, pero fundamentalmente lo que estamos buscando es comenzar a hacer el gran debate de que tenemos que salvarlo al fútbol. No me voy a cansar de decirlo por todos los medios, el fútbol está en terapia intensiva y yo no quiero ser uno de los que firme su certificado de defunción. Vamos a hacer el último esfuerzo para recuperar el fútbol como deporte, para recuperar el fútbol como espectáculo. Hoy, por miedo y por la violencia que existe, están lejos. Y lo peor, las canchas están vacías y esto es triste, un fútbol triste. Y el fútbol es un deporte y es alegría. Por eso yo estoy haciendo esta campaña de recuperarlo al fútbol, para que volvamos a poblar las canchas y para que vuelva a ser alegría de todo presenciar un partido de fútbol. Y en cuanto a las obras, bueno, Brown se merece otro lugar. Nosotros vamos a pelear para que podamos ir a los campeonatos que organiza la AFA, deportivamente ganando los torneos que participemos y si no por invitación como lo han hecho otros clubes. Y para eso estamos adecuando, vamos a hacer vestuarios nuevos, vamos a remodelar los vestuarios que tenemos, vamos a hacer una cerca olímpica acorde a las exigencias de seguridad. Dentro de poco vamos a comenzar también los trabajos de iluminación. Y ustedes ya lo han escuchado al presidente del club, a Nelson Zidane, las ambiciosas obras que se están por hacer en la institución. Canchas de pádel, de tenis, fútbol, fútbol 5 y seguramente el albergue, que es también un sueño de hace muchos años. Bueno, esto es una responsabilidad de todos y por eso también lo he convocado a ustedes, los periodistas, que tienen la suerte de poder tener micrófono, poder tener pantalla de televisión, a donde puedan llevar este mensaje para que se acabe la violencia y para que participemos todos de la alegría de un deporte, de un torneo como es el fútbol. Please tell me why you said good.
Inicio espacio publicitario. Para una fiesta, para una reunión, para pasear, para verte bien. La Barra, ropa informal unisex. John Fuss, A Positivo, Midway, Riders, Wrangler, Taberniti. La Barra, ropa informal unisex. Recibimos todas las tarjetas, créditos a sola firma. San Martín, 21, Lules. OSECAC, la obra social del empleado de comercio. Para una fiesta, para una reunión, para pasear, para verte bien. La Barra, ropa informal unisex. John Fuss, A Positivo, Midway, Riders, Wrangler, Taberniti. La Barra, ropa informal unisex. Recibimos todas las tarjetas, créditos a sola firma. San Martín, 21, Lules. Fin de espacio publicitario.